Madrid es un equipo muy grande, la gente también me llamó mucho la atención, el pabellón ahí lleno, ahí animando, y lleno ahí, 12.000 personas. Tuviste en Zaragoza ya, tal vez, pero aquí anima un poco diferente, pero sabes, diferente, y quería hacer todo eso, más a la gente que sabe por cada equipo y te ayuda. Este mes perdiendo de uno, de dos, y siempre está con vosotros y con nosotros, y eso me mola, tengo más la atención. Sí, no, creo que digo que me cuesta un poco, ¿no? Eso de la adaptación, porque tanto tiempo también parado sin jugar y esas cosas, ¿no? Y creo que estoy, bueno, mi cabeza creo que estoy un poco adaptándome aún, ¿no? Porque es diferente, como has dicho tú tienes un equipo que juegas mucho y aquí tienes menos minutos que otros equipos, pero bueno, pero lo llevo muy bien y estoy muy contento de estar aquí. Como has dicho tú, tengo 12 jugadores que todos puedan salir a jugar y eso es bueno para el equipo, que así no bajamos nunca la intensidad. Y nada, y contento de estar aquí. Yo creo que no, pero ya creo que pronto aparecerá mi mejor versión. Creo que sí, ¿no? Saliendo del banquillo y entrando en el tercer periodo, sí, que sí que entré ahí concentrado más en el tema del rebote, porque creo que es uno de los temas que me está faltando un poco, ¿no? El rebote, y estoy intentando entrar en los partidos así, concentrar más en el rebote, ¿no? Porque los puntos siempre te llegan, porque los chicos te ven. Pero estoy intentando entrar más en concentrar en el rebote. Creo que el otro día me ha salido bien, quizá he cogido algún otro más, pero creo que fue bastante bien. Sí, ¿no? Ahí ganamos ahí, fue un partido duro, ¿no? Una pista pequeña, un partido duro, pero bueno, ahora jugamos en casa y estamos muy bien, ¿no? Tenemos que salir como salimos siempre, salir fuerte, salir duro y no enseñar al rival el camino de que puedes ganar, que no tenemos que enseñar eso, ¿no? Y será un partido duro, un partido difícil y vamos a salir como entramos siempre, entrar duro y intentar ganar. Creo que es importante mantener primeros segundos, ¿no? Y bueno, como dices tú, estamos bien y tenemos que intentar ganar ese partido, que es el partido más importante para nosotros ahora. Y nada, intentar ganar ese partido y mantener esa línea, que es una línea muy buena, y seguir así. Me voy a estar, ahora sí, me llama el Chacho, los chicos me llaman Schalke, porque Chacho me llama Schalke, pero me llama porque seguro que a veces siempre está también, pero me hace broma solo, pero me llama Schalke. Que muy también me llama a veces Saquinho, algunos, o Rafinha también, me llama mucho Rafinha, pero por el tema eso de la pesa. Eso tiene una longa historia, una historia muy grande, ¿no? No sé, fue un tema, creo que sea algo en prensa, no sé, porque una vez me entrevistaron y me preguntó, ¿qué te gusta? ¿Qué es el jugador que te gusta? Y yo, me gusta Shaquille O'Neal, y por eso creo que el chico pensó que, no sé, que no soy Shaquille, ni estoy cerca de ser Shaquille, pero fue por eso, por el tema de la prensa, porque me he dicho que le gustaba el jugador y me puse ese mote.